Bienvenido a tu programa Capilla de Fe. Mi nombre es el Pastor Joel Rivera y hoy estaremos discutiendo un tema titulado ¿Dónde está Dios? Pero antes de abrir las palabras y la Biblia, te invito a inclinar tu rostro para que levemos una oración al cielo. Nuestro Dios, ahora al estudiar las escrituras, pedimos que hables a nuestras vidas y que toques nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Al estudiar las páginas de las Sagradas Escrituras, encontramos muchas historias maravillosas en las cuales vemos a un Dios todopoderoso manifestarse. Vemos a un Dios grande, un Dios que interviene y ayuda a sus hijos a seguir adelante. Vemos a un Dios dándole poder a un jovencito como David para vencer a un gigante guerrero como lo fue Goliath. Vemos a un Dios que hace caer fuego del cielo y a través de esa forma manifiesta que Él es el verdadero Dios, un Dios impresionante, un Dios poderoso. Y es a través de esas páginas sagradas donde vemos tal poder, tal amor maravilla. Pero entre todas las historias que podemos encontrar en la Biblia, hay una que siempre ha llamado mi atención porque habla y presenta el poder de Dios de una manera muy especial. Esa historia se encuentra en el capítulo 3 del libro de Daniel, desde el versículo 19 hasta el 27. Allí, la Biblia nos dice que el rey Nabucodonosor estaba furioso, estaba lleno de ira. Estaba lleno de ira contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y decidió echarlos en el horno de fuego. En tiempos antiguos se utilizaba, que la, se utilizaba para castigar a aquellos que no eran obedientes al rey ser lanzados en el horno de fuego, especialmente en el tiempo babilónico. Así que el rey... Utilizando la costumbre de la época de castigar a aquellos que no servían al rey, decidió quemarlos en el horno. Y dio la orden, una orden apremiante, y dijo que el horno fuese calentado siete veces más. Siete veces más de lo común, porque él quería asegurarse que estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abegnego, Azarías, Ananías, y su compañero fuesen destruidos de manera instantánea. Él quería garantizar que nada pudiera salvarlos. Él quería garantizar que ni siquiera el Dios de ellos, el Dios de los hebreos, pudiera intervenir con su mano poderosa. Así que el horno sumamente caliente, el horno sumamente destructivo, fue preparado. Y cuando los guardias se acercaron a echar a los jóvenes atados dentro del horno, dice la Biblia que el calor era tal que los guardias murieron y los jóvenes cayeron allí y todo el mundo esperaba que fuesen destruidos. Sin embargo, algo impresionante sucedió. El rey Nabucodonosor se puso de pie. Asombrado, y preguntó: ¿No fueron tres los que nosotros lanzamos al horno? La respuesta de sus asistentes y su gente alrededor fueron: Sí, oh rey, lanzamos tres. Entonces explíquenme cómo es posible que si lanzamos tres, estamos, estoy viendo cuatro, cuatro que se pasean por el horno. Y el cuarto de ellos. Tiene el aspecto del Hijo de los Dioses. Nota que interesante que ellos fueron lanzados al horno de fuego, fueron lanzados al fuego para ser destruidos, y sin embargo, se estaban paseando en el horno y el cuerpo con, con un hombre que era diferente a ellos tres, semejante al Hijo de los Dioses. No pasemos por alto el mensaje que Dios tiene para nosotros en medio de las pruebas, en medio del fuego, en medio del dolor, Jesucristo está contigo. No solo eso, la Biblia dice que ellos fueron lanzados, atados, y el fuego cortó sus ataduras. Cuando el fuego está sobre ti, cuando el fuego te consume, Cristo Jesús camina contigo y las pruebas pueden ser vencidas. El rey, al ver que estos jóvenes habían salido ilesos, al ver que estos jóvenes se paseaban en el horno, les llamó, Sadrat, me salga Abednego, siervos del Dios altísimo, vengan, salgan afuera, salgan del horno. Ellos salieron del horno, se acercaron. Todo el mundo les observó. Todo el mundo quiso ver el gran milagro. Dice la Biblia que ni siquiera sus ropas olían a humo. Dice la Biblia que ni siquiera sus cabellos se habían quemado. Estaban intactos. Todo estaba en su lugar. ¿Saben? Cuando Dios hace un milagro de liberación. Cuando Dios hace un milagro poderoso. Él hace el milagro completo. Él no deja cosas a medias. Él no deja que las cosas no sean resueltas por completo. Dios hace lo mejor para sus hijos. Y cuando tú necesitas liberación, cuando tú necesitas ser restaurado, Él extiende su mano poderosa y te salva y limpia por completo tu vida. El rey, asombrado. Los sátrapas asombrados, el pueblo asombrado por tal poder. Y yo estoy seguro que tú que me estás escuchando en este momento, te asombrarías si vieses ese poder maravilloso ser manifestado. Pero sabes, nos preguntamos hoy, ¿dónde está ese Dios poderoso? ¿Dónde está ese Dios maravilloso? ¿Qué pasa que hoy no lo vemos manifestándose como, como se manifestó en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿Por qué no lo vemos manifestándose como se manifestó de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Dónde está Dios? ¿Ha perdido Dios su poder? ¿Se ha ido Dios de donde estaba? ¿No tiene Dios cuidado de sus hijos más? Bueno, para poder contestar esa pregunta. Sería bueno que fuéramos al texto bíblico y veamos por qué estos jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. El principio del capítulo 3 de Daniel nos dice que el rey Nabucodonosor había construido una, una estatua: una estatua de oro, la cual representaba probablemente a él mismo, la cual representaba a todos, eh, eh, toda su, la adoración hacia él representaba el gran poder del imperio babilónico. Y él ordenó que cuando los instrumentos musicales sonaran, todo el mundo se postrara delante de la estatua, todo el mundo le rindiera adoración a la estatua, la cual a su vez, al recibir adoración de ellos, a la misma vez estaba el rey recibiendo todo el crédito. Todo el poder y toda adoración. Y dice la Biblia que cuando los instrumentos musicales sonaron, todos se postraron delante de la estatua, excepto Sadrach, Mesach y Abednego, excepto los tres jóvenes hebreos. A ellos no postrarse. Llamó la atención de los sátrapas, llamó la atención de aquellos que estaban cerca del rey y se acercaron al rey y le dijeron: ¿Sabes, rey Nabucodonosor? ¿Sabes que Sadrach, Mesach y Abednego, los jóvenes hebreos, los cuales han estado sirviendo en tu palacio, los cuales han sido parte de tu equipo de trabajo, no se han postrado a adorar? La estatua que has construido, Nabucodonosor inmediatamente les hizo traer. Y veamos lo que sucedió en las palabras de la Biblia. Te quiero invitar a ver la Biblia. En el capítulo 3 de Daniel, versículos 14 en adelante. Y dice allí. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿Os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí... Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El tema aquí es muy importante. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Nos preguntamos dónde está ese Dios poderoso. Nos preguntamos dónde está ese Dios maravilloso. Nos preguntamos si es que ha perdido su poder. Probablemente la mejor forma de contestar esa pregunta es viendo lo que hicieron estos jóvenes. Dice la Biblia que cuando ellos fueron tomados y fueron llevados delante del rey, el rey muy enojado, les preguntó y les dijo que si ellos iban a adorar a la estatua. Les dijo que era importante y que era necesario que lo hicieran. Y también les dijo que si no lo hacían, iban a ser lanzados al horno de fuego. Que si no decidían adorar como les era exigido, ellos serían castigados. Es impresionante la forma en que los jóvenes le contestaron. Ellos miraron al rey y le dijeron sabes rey sobre este asunto no es necesario que te hablemos no es necesario que te digamos nada en muchas ocasiones nosotros tratamos de, de conversar con satanás tratamos de decirle satanás tú me estás tentando pero yo te voy a vencer en la tentación satanás tú 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 quieres hablar eh, conmigo y yo voy a hablar contigo y te quiero decir que Jesús me va a dar poder para vencer Saben, Cristo nos da poder para vencer, pero nosotros no somos llamados a conversar con el diablo. No somos llamados a defender ni siquiera a Dios delante de Él. Dios es sumamente poderoso y puede defenderse solito. Saben, el problema que tuvo Eva cuando cayó en pecado fue que trató de defender a Dios, trató de hablar con la serpiente y fracasó. Es por esto que los jóvenes severos le dicen a Nabucodonosor, Nabucodonosor, no tenemos nada que decirte, no hay nada de que hablar contigo. No vamos a decirte nada en lo absoluto, solamente quiero que sepas una cosa: el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego. El Dios al que servimos puede librarnos de una manera impresionante. Y es por eso que no vamos a servir a tu estatua, porque Él puede librarnos. Sin embargo, quiero que entiendas algo, dicen ellos. Aún si Él no me librara, aún si Él no pusiera su mano, de todos modos, no adoraremos la estatua de oro que has levantado. De todos modos, no le serviremos. Muchas veces nosotros estamos dispuestos a servir a Dios cuando las cosas están bien. Muchas veces estamos dispuestos a servir a Dios cuando las cosas nos van con calma, cuando hay paz alrededor, pero cuando las dificultades llegan, cuando, cuando el, el sufrimiento se acerca, muchas veces decimos, probablemente es más conveniente hacer esto en lugar de lo que es correcto. Probablemente es más conveniente caminar por el camino que, que parece ser más fácil en vez de caminar por el camino que Dios ha trazado. Probablemente Dios no ha de poner su mano para librarme. ¿Sabes? Es importante que entendamos algo. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que serles fieles a Dios, no importa si Él ha de poner su mano para intervenir por nosotros o no. Si Él pone su mano o no, nosotros debemos ser fieles. Dios pone su mano de muchas maneras y no necesariamente sacándonos del problema en el que estamos inmediatamente. ¿Sabes? Necesitamos estar dispuestos a servir a Dios en cada instante. Vuelvo y te pregunto, ¿dónde está Dios? La respuesta puede ser con otra pregunta. Si te preguntas, ¿dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios del Antiguo Testamento? ¿Dónde está el Dios del Nuevo Testamento? yo te voy a contestar con otra pregunta dónde están los sadrak mesak y Abednego de dios dónde están esos hombres que fueron fieles aun cuando su vida estaba en peligro dónde están esos hombres que caminaron con dios y decidieron hacer su voluntad en todo momento dónde, está, dónde están esos hombres que nunca se rindieron dónde están esos hombres que nunca se postraron delante de la estatua ¿Dónde están esos hombres que no le rindieron adoración al enemigo de Dios? ¿Dónde están los David de la Biblia? ¿Dónde están los Elías de la Biblia? ¿Dónde están esos hombres que rompieron todo compromiso con el mundo para servir a Dios? ¿Dónde están esos hombres que decidieron de parte de la verdad, no importando lo que sucediera? ¿Dónde están esos hombres? Porque el saber y el entender esto nos podría ayudar a nosotros a entender dónde está Dios, a entender el maravilloso don de Dios, a entender las grandes cosas que Él puede hacer. Dios, Dios no ha ido a ninguna parte. Dios... Dios no ha perdido su poder. Él sigue siendo el gran yo soy. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Él sigue siendo el Dios que habla y todos lo obedecen. Él sigue siendo el Dios que se manifiesta con poder. Probablemente no vemos fuego descendiendo del cielo, pero vemos el poder del Espíritu Santo derramándose en los corazones de aquellos que lo buscan. Probablemente no vemos a un niño venciendo a un gigante. Pero sí, vemos, nos vemos a nosotros venciendo cada prueba que se nos presenta. Probablemente no vemos un Dios, o no vemos ciertas manifestaciones como la resurrección de los muertos. Nos vemos a Jesús resucitando muertos aquí y allá. Sin embargo, vemos nuevas vidas naciendo cada vez que nos entregamos a Él en las aguas del bautismo. No importa que tal vez ahora no veamos ese fuego, pero sí vemos el milagro de Dios cada día. Cada latido de tu corazón, cada respiro tuyo es un milagro del cielo. Y es así como el Dios de la Biblia se manifiesta hoy día. No es que no puede manifestarse como se manifestó en el Antiguo Testamento. No es que no pueda hacerlo nuevamente. Él puede. Y en su momento de ser necesario, así lo hará. Pero sabes, es muy importante que entiendas que Dios no ha perdido su poder. Es muy importante que entiendas que Dios puede todavía transformar tu vida. Oh, pero no, eso no es suficiente, pastor. No entiendo por qué no puede manifestarse como se manifestaba antes. Si se manifestara como se, manifestase, como se manifestaba antes, probablemente es más fácil para creer. Probablemente es más fácil para, para decir, ahí está Dios. Así que, ¿dónde está Dios? Si todavía te haces esa pregunta. Permíteme contestarte, Dios está en el mismo lugar que tú, que estaba el día en que tú y yo crucificamos a su hijo. Ese día, cuando su hijo estaba en la cruz y luego de toda la tortura y todo el dolor sufrido, Dios estaba poniendo atención a lo que estaba sucediendo, porque el mundo, la fe del mundo, lo que iba a suceder con el mundo, se estaba definiendo. Dios tuvo que ver a su hijo sufrir. Dios tuvo que ver a su hijo recibiendo azotes. Dios tuvo que ver a su Hijo recibiendo insultos y finalmente siendo crucificado para limpiar tus pecados y los míos. Ponte en el lugar de Él. Imagínate que estás viendo a tu Hijo siendo escupido. Imagínate que estás viendo a, su, a tu Hijo siendo maltratado. Imagínate que estás viendo a tu Hijo siendo crucificado. Imagínate que tienes el poder para detenerlo con tronar tus dedos. Y sin embargo, no lo detienes. Oh, Dios pudo haber detenido el sufrimiento de su hijo. Dios pudo haber dicho se acabó y no tengo nada más que hacer con esta gente, déjalos que se pierdan. No quiero que mi hijo siga sufriendo. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios permaneció quieto. Dios solamente miró cómo su Hijo limpiaba tus pecados y los míos. Dios está mirando fijamente a tu vida. Dios está mirando fijamente a tus problemas. Dios está preocupado por ti. Él no ha ido a ninguna parte. Él está ahí. Él siempre ha estado ahí. Y sabes, seguramente, en tus momentos más difíciles, en tus momentos más duros, Él ha estado clamando a ti, diciéndote, mira, estoy aquí, quiero ayudarte, te estoy extendiendo tu, mi brazo, dame tu mano para guiarte en el dolor, dame tu mano para caminar contigo, dame tu mano para que sepas que yo puedo restaurarte. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu dolor, no importa qué te hace daño, Dios todavía tiene el poder para salvarte. Dios todavía tiene poder para restaurarte. Dios todavía tiene el poder de tocar tu vida sabes No importa qué tan lejos estés de él No importa cuántas veces has fallado No importa cuál sea tu dolor No importa cuál sea tu prueba No importa cuál es tu situación Dios puede restaurarte Dios puede levantarte Dios quiere caminar contigo. En cierta ocasión, un joven miraba a su madre que había sido cristiana en el lecho de muerte, la madre la cual siempre había enseñado principios a sus, a sus hijos, la cual siempre los había guiado por el camino del Señor. Estando a punto de fallecer, trataba de decirle a su hijo que fuese fiel. Estando allí presente el pastor, luego de una oración, la señora murió. Al ella morir, el hijo comenzó a llorar y a gritar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué se llevó a mi madre? ¿Por qué mi madre tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que morir de esta forma? ¿Dónde está Dios? El pastor le miró y le dijo, sabes, Dios en este momento está a tu lado. Está poniendo su brazo alrededor de tus hombros. Y te está diciendo, no te preocupes, tómalo con calma. La muerte es parte de lo que está sucediendo consecuencia del pecado. Pero en Cristo Jesús hay salvación. Y tu madre murió en esa esperanza. ¿Te preguntas aún dónde está Dios? Dios está contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Es por eso que en este momento te quiero hacer una invitación. Te quiero invitar a entender que el Dios de la Biblia todavía es poderoso. Que el Dios de la Biblia todavía puede restaurar tu vida. Que el Dios de la Biblia... Puedes sacarte del lodo cenagoso. Quiero invitarte a entender que el Dios de la Biblia resolvió el problema más grande que tenías, el cual es el problema del pecado, y es en Él que hay esperanza. Te quiero invitar ahí donde estás, en tu casa sea de rodillas, sea sentado en el sofá o desde tu cama, a pedirle a Jesús que entre en tu corazón y transforme tu vida. Señor, gracias por tu amor y por tu poder. Gracias por tu bendición. En Cristo Jesús. Amén.